Me toca a mí en esta oportunidad estar al frente de la conducción de esta casa de estudios por los próximos 4 años. Me acompañará en esa gran responsabilidad la doctora Adriana Kantolik, a quien agradezco profundamente haber aceptado la invitación. Afortunadamente recibimos una facultad ordenada en lo académico, con planes de estudios de reciente inauguración, fruto de reformas curriculares ampliamente consensuadas. Las acciones en las que se pondrá énfasis en esta gestión serán conducentes a sostener y profundizar los logros alcanzados y alcanzar las metas enunciadas en nuestra plataforma. Por último, quiero hacer una reflexión. Cuidemos esta hermosa facultad que tenemos. Hagamos de ella un lugar cada vez mejor. Invito a los consejeros directivos electos, casi todos ellos acá presentes, y lo cual agradezco, y a cada uno de los integrantes de la comunidad de esta querida facultad, a acompañarme desde este lugar, desde su lugar, en este nuevo desafío en el que pondré todo mi empeño, mi capacidad, mi trabajo y mi corazón. Más allá de los logros, creo que lo más importante es que en estos 8 años se consolidaron al menos 4 ejes centrales que hacen a la cultura de la convivencia dentro de la facultad. El primero es la defensa de la universidad pública. El segundo eje es la certeza de que la facultad es una sola y que se enriquece con la diversidad de enfoques, no solo académicos y disciplinares, sino también políticos y de género. El tercer eje es el funcionamiento del equipo de gestión, es decir, de decano, vicedecano, secretarios y subsecretarios. El cuarto eje es el fortalecimiento de nuestra identidad como facultad, que tiene que ver fundamentalmente con el respeto de nuestra historia y por valorar lo que hicieron los que nos antecedieron. Marcela y Adriana ocuparon cargos de gestión de enorme responsabilidad con inteligencia, creatividad, firmeza de carácter y dedicación. No dudo que contarán con el apoyo de todos para bien de la facultad. Muchas gracias a todos por su acompañamiento en estos 8 años. Y para la UBA es un festejo importante esta muestra de lo que es el fortalecimiento democrático de nuestro estatuto universitario. La nueva conducción de esta querida facultad, la verdad que ambas, decana y vicedecana, son un signo de época. Las mujeres vienen por todo y me parece bárbaro. Cada vez hay más mujeres en los puestos de conducción, cada vez hay más mujeres que se dedican a la docencia y a la investigación. Y esto, bienvenido, nos dan una fuerza, un impulso renovado a todo lo que es el ámbito político, cultural, institucional, académico y científico. Y hoy tendremos una nueva decana en el Consejo Superior. Así que, desde la perspectiva de género, bienvenida.